I hope we don't have to go in. Nothing is more irritating to walk in than wet leather. Shrinkage, you know? Right now, the only irritating thing in the room is you. The flames of hell will devour you! Ends! We're not getting through that without getting roasted! Right. It'd be impossible as long as the curse is active. That coward Merciful is the one keeping it in effect. Let's take him down! Let's take him down. Creo que tengo que hacer dispararle, ¿no? Imagino. Es una maldición para abrazar a Morzufro. Ah, vale. La... Esto puede ser, sí, la... La ballesta. Bien hecho, cuando... Carbonizado, al punto. Tengo que dispararle con esto, con la ballesta infernal esa que desbloqueamos. I acknowledge your power, knights. But whether it is in this world or the other, these bats will be your tomb. Mark my words. El divo este. El divo este es una rata del copón. No hace más que huir como una maricona. Vale, examinar. Puedo pasar por ahí y aquí imagino que no hay nada más, ¿no? Cuatro cofres, un crucifijo y 7 almas. Vale. Eso es lo que tengo para coger. En este nivel. Vale, crucifijo. Can't shake this feeling, Esteban. What if these crucifixes are appearing because of what's happening? What? You mean because of us? You get the strangest ideas, hombre. Vale, un espíritu. Yo no creo que por aquí haya nada más. Que voy a continuar por aquí, imagino, será por la puerta esta de aquí. Otro espíritu. Y eso lo puedo abrir. Pam, pam, pam. The throne is not the only thing I've inherited. The power of this dynasty's ancestors is mine to control. What you consider an heirloom is nothing but a curse, usurper. You are exploiting a power you have no precepts of. Le tocó en un huevo kinder, en una... En un esto de cereales, un paquete de cereales. Tengo que hacer de nuevo lo mismo, imagino, lo de dispararle con la ballesta. Esteban, let's burn him together. Let the flames devour him. Basta que salga huyendo como una maricona, que es lo único que hace. Ya está, huyendo. No sabía. You cowards. Y encima dice cobardes el tío este. Why did fate see fit to send not one but two damned knights? The odds of the fight had nothing to do with it.
The curse is not so easily obtained. It will triumph over its puppets like you. Yeah, and after that, you go to hell. Why? It's true, right? With this curse comes a grave consequence that apparently you failed to see, murderer. We are damned. You thought only in the moment, and what power the curse provided. Just like you, my curse was an heirloom. Have you ever even considered that your bloodline, all of your descendants, will now be cursed for eternity? You fool, Merciful! Constantinople deserves a greater emperor than you! Solo por llamarse Murzuflo ya, ya no merece ser emperador. Solo eso ya, solo ese nombre ya, ya es indigno de Borgia. Vale, esto puedo abrirlo, esta puerta. Imagino que tendré que continuar por aquí, pero bueno, antes voy a echar un vistazo rápido para eso, para no dejarme nada como de costumbre. Aquí no había nada. Pues nada, a darle caña a Murzuflo. Antes de que se escape la puta maricona. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, vale, un espíritu. Cofre. Y espíritu. He quitado lo de la maldición, la visión esa de la maldición, porque me iba a empezar ya a consumir la salud. Es que cuando el medidor llega a cero, empieza a consumir de salud. Automáticamente. Y no es plan. El otro cofre por aquí. Y seguramente también habrá algún espíritu. Espíritu de la golosina de estos. Que no duran nada, son unos tirillas. No tienen ni media aguanta, ni un soplido. O sea, mirar, tengo que continuar por ahí, pero aquí habrá algo seguramente. O por aquí he venido. Tengo dudas. Vale, aquí se supone, en teoría, ya estaba. Vale, que he entrado por aquí, imagino. Vale, sí. Bueno, pues aquí me parece que no queda nada más. Así que voy a continuar. Ahí estoy viendo un espíritu, pero no sé si tendré que... Aquí también hay puertas, ¿no? El tipo este no sé por dónde se ha ido exactamente. Si por ahí delante, imagino que puede que sí. O por aquí. De 4. Vale, y los espíritus que tenía que matar, ya llamarlos, los he matado a todos.
Así que una cosa menos que buscar. Ya me quedan los cofres solo, me parece. Hombre. Todo esto es mierda. Vale, ahí está el último cofre. A dormir. Bueno, y por lo que suena, a Esteban le están poniendo... Cógemelo, Esteban. Ahí está. Bueno, pues voy a continuar. Aquí hay otro vikingo de estos. Is broken. La marroba. This way, Esteban. He can't get far, wounded as he is. Vale. Bueno, pues ahora me parece que tengo que ir por aquí. ¿Qué es esto? De aquí han salido los vikingos, igual. Creo que tengo que ir por aquí, por la puerta esta. Bueno, por la puerta que va a haber en 2 segundos. Está meando ese pedazo de mierda. Stop them! Don't let them follow me. Shall die by our hands. Vale, uy, lo que tenemos aquí, venga, cargaos. Bueno, yo aquí lo que hago es ir moviéndome hasta que me da la opción de darle la... Vale, ahí ya me la da, pues. Y ahí también me la da, Pues ya le puedo quemar la cara. Voy eso, moviéndome y esquivando. Como no siempre te da la opción. Cabrón. Ya sí, ya me quito un pedazo de mierda de estos de encima. Que van, son muy pesados los vikingos estos. Vale, sujétamelo, Esteban. Ahí. Vale, gracias, Esteban.
Venga. Vale, sujeta ahora. Ahí. Voy a dormir. Y como he encontrado la cruz y los cofres y eso, pues ni me voy a molestar en buscar nada. Venga, mierda. Arma rota. Venga. Vale, ¿y este dónde está, Esteban? Vale, sujetado, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Por dónde se supone que tengo que ir? Vale, por aquí. Derrota a Murzuklo. Vale. Sí, un placer. Si no, sale huyendo como una marihuana. Ya está. Menudo pedazo de mierda. Vagrants, vagabonds. What do you want of me? We came to reestablish justice. You strangled Alexius the Fourth and killed his father. How does the saying go? No sé ni quién era, pero bien. Good point, Dames. I wonder. Claro que sí. How shall we strangle you? I think we should draw it out, so you can truly enjoy the last of your hair. Or we could just hang you, but that would be too quick for a bastardo such as yourself. Bastardo, salafio. Please. Then I shall offer you but a single recourse, murderer. A relic is hidden in Constantinople, and I want it. Where is it? Desembucha, perro. Maldito bastardo. I know nothing about it. Interesting. I wonder how long it will take your throat to constrict before your eyeballs are dangling on your cheeks, hombre. Ooh, very nice, Esteban. Your reputation as a world-class torturer is well-deserved.
All right. You win. Y si no, siempre le podemos cortar también la puta cabeza con la barra. Wait. Relics. How many are there exactly? Let him speak, Esteban. There are two of them in Constantinople. The first is a spear. And where exactly can we find it? It rests in the Capitolium, the heart of the city. Got it. And the second one? The Crown of Thorns. Find Princess Theodora. She knows where it is. I've told you everything I know. I prefer that you kill me now. Anything is better than being turned over to those cursed High Barons. It is in this act that you shall see the difference between us, Merciful. I am no murderer, for the honor of the Templars courses within my veins. You are a good man, Templar, and you carry the soul of a noble knight. But you are damned, just like me. And we'll meet again. In hell. Bueno, pero tú vas a ir primero. Así que espera sentado. Eso también lo decía uno de estos. Nos vemos en el infierno. Vale. Bueno, pues voy a seguir subiéndome esto. Aunque este arma no me gusta mucho. El hacha ese de... El hacha doble, vamos. Vale, y ahora voy a seguir. También me está subiendo lo de la espada a una mano. Voy a seguir subiendo eso, por ejemplo. Vale, no sé qué más subirme. Vale, había una que era maza y hacha. Voy a subirme esa. Esta. Pero vamos, por subirme algo.